El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que si bien la visita de Donald Trump a México cuando el republicano buscaba la presidencia de Estados Unidos fue un evento apresurado, dejó abierta la puerta al diálogo con ese país y permitió tener hoy la posición de encuentro en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN, que beneficie a todos. En el marco de su sexto informe de gobierno, el Ejecutivo Federal destacó la importancia que dejó la visita del ahora presidente estadounidense, pues al final de cuentas dio la posibilidad de llevar un diálogo para buscar un acuerdo comercial benéfico para todos los participantes. Finanzas AMLO celebra acuerdo comercial con EU. ¿La visita de Trump a México? Un encuentro apresurado que a la postre dejó algo positivo. Dejó abierta la puerta para tener un diálogo abierto con el gobierno de Estados Unidos. Ahí están hoy los resultados. Se trata de que con el almohadilla TLCAN ganemos todos, escribió en su cuenta @ep de Twitter el mandatario mexicano. Peña Nieto acompañó su mensaje con un video de 2 minutos en el que dijo que dicho encuentro se realizó en un contexto donde el discurso agresivo de Trump contra México estaba impactando las finanzas públicas, la moneda mexicana perdía valor y el mercado descontaba los riesgos del triunfo del republicano, lo que eventualmente sí iba a meter a México en serios aprietos. Sin embargo, subrayó que gracias a esa vista, hoy tenemos posiciones de encuentro en la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio. El Ejecutivo Federal destacó además que durante al menos 2 décadas, México se ha consolidado como un país que comercia con todo el mundo y ha actualizado y modernizado acuerdos de libre comercio ya celebrados. También, apuntó, hemos realizado nuevos acuerdos de libre comercio, como la Alianza del Pacífico, en el que participa Colombia, Perú y Chile, junto con México, y firmado para que se incorpore a países de la región Asia-Pacífico. Peña Nieto resaltó que con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se podrá intercambiar productos que anteriormente no se vendían de manera libre. Se trata, al final de cuentas, de que el acuerdo de libre comercio con América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, sea un acuerdo en el que todos ganemos, puntualizó.